Iglesia en construcción, pueblo reunido, viña de elección, pueblo reconciliado, testigos de su amor. Celebremos todos juntos este día del Señor, el día de la alegría y de la resurrección. Somos piedras vivas, templo del Señor, miembros de su cuerpo, iglesia en construcción, pueblo reunidos, viña de elección, pueblo reconciliado, testigos de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en lo que estamos dando gracias a Dios por el don de nuestra salvación por su Hijo Jesucristo. Entramos en esta celebración por el poder del Espíritu Santo, que está dando vida a la palabra de Dios y la presencia de Cristo en la Eucaristía. Este regalo viene para salvarnos, aunque somos pecadores. Entonces, para entrar en esta celebración, reconozcamos que todos somos pecadores y siempre necesitamos la misericordia de Dios. Tú que eres el camino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que está iluminándonos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este domingo estamos preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Estamos escuchando en estas lecciones sobre el trabajo, la obra del Espíritu Santo.
en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, estamos escuchando cómo el diácono está predicando la buena nueva de Jesucristo y que sus discípulos, los apóstoles, están compartiendo el don del Espíritu Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchas personas poseídas salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Amén al Señor.
tierra entera. San Pablo nos dijo que por el bautismo somos incorporados con la muerte y la resurrección del Señor. Por eso tenemos que compartir en sus sufrimientos y en la cruz. En esta lectura de San Pedro estamos entendiendo que todos tenemos que compartir con los sufrimientos de Cristo. Esa es parte de nuestra vocación como cristianos. Para nosotros también podamos compartir con su victoria. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que le pide las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conocen, pero ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habite entre ustedes y estará en ustedes. Yo no les dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel tiempo entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. En ti, Señor Jesús.
Hoy en nuestra sociedad tenemos un problema muy fuerte, este egoísmo, este narcisismo, que estamos enfocados siempre en nuestro ser y un poco, no tanto como debemos, en los demás. Hasta que estamos muy listos a ser ofendidos cuando a los demás nos está tratando con respeto a nosotros. Pero muchas veces estamos olvidando a tratar con respeto a los demás. Cuando ellos nos están tratando como nosotros queremos que ellos deben tratar con nosotros, estamos molestados. Pero cuando estamos maltratando con los demás, haciendo insultos, nosotros muchas veces estamos con autojustificación que no podamos hacer. Pero en esta vez, este es un problema con muchas relaciones. De vez en cuando estoy hablando con los que están preparando casarse. Estoy preguntando por qué quieren casarse uno con otro. Y el hombre está diciendo, porque ella trata muy bien conmigo. Estoy bien, ajá. ¿Y qué va a pasar cuando ella no trata bien contigo? Y él está diciendo, esto nunca va a pasar. Sí, va a pasar. Quizás el segundo día del matrimonio. No está solamente una cosa, es que tenemos que no solamente preocuparnos cómo ellos están tratando con nosotros, pero con nosotros estamos tratando y respetando los demás. Este también es algo que está pasando adentro de nuestra relación con Dios. Muchas veces estamos con mucha confianza que Dios nos ama. Y es la verdad, Dios nos ama. Y Dios nos ama aunque somos pecadores. Dios está fiel a nosotros. Pero muy pocas veces estamos hablando sobre si estamos amando a Dios y cómo debemos demostrarlo. Muchas veces estamos olvidando que si no es solamente hablar de amor, pero tenemos que poner en práctica el amor que tenemos para con Dios. Hoy estamos usando el amor que Dios tiene para nosotros muchas veces como autojustificación, hacer lo que queremos hacer. Hace muchos años una pareja está visitándome en la parroquia para hablar sobre lo que Dios quiere de ellos. Ellos estaban viviendo en unión libre y estaba pensando que quizás un día vayamos a casarnos, pero quizás. Y estaba diciéndome que ellos no estaban listos a tener hijos, por eso tenía 4 abortos. Pero todo está bien porque Dios entiende y Dios los ama. Yo estaba preguntándoles, ¿pero ustedes aman a Dios? Es verdad que nosotros estamos amados por Dios. La pregunta es que si estamos amando a Dios, nosotros estamos amando. Es importante que estemos enfocados en esta palabra hoy. Cristo está diciendo, si me ama, cumple mis mandamientos. Nosotros no queremos escuchar mucho sobre mandamientos hoy, o cómo debemos vivir como según una ley. Pero los mandamientos de Dios son un regalo que Dios está dándonos por su amor. Él no está diciéndonos que Él no va a amarnos si no estamos cumpliéndolos. Y está diciéndonos que para obedecer y cumplir los mandamientos es como nosotros estamos amando a Él. Dios está dándonos estos mandamientos para ayudarnos
a tener una buena vida, para distinguir adentro de lo bueno y lo malo, lo auténtico y lo que es falso. Y hoy muchos no quieren ser caso de estos. Pero no estamos más felices porque no estamos cumpliendo los mandamientos. Somos mucho más tristes y con mucho más falta de esperanza en nuestra vida. Cuando no hay vida familiar, con respeto y obediencia a los padres, como estamos listos a ser enojados hasta que estamos abusando y matando uno a otro en este, cuando el sexo es una broma y el adulterio no importa a nadie nomás, cuando estamos robando y haciendo mentiras uno a otro, no hay más felicidad en nuestra sociedad, ni en nuestras familias, ni adentro de nosotros. Estamos con conflictos y inquietudes en todas las cosas en nuestra vida. Y más que este, no estamos haciendo caso a la importancia de Dios. El primer mandamiento habla sobre mantener a Dios en el primer lugar. Estamos muy contentos al mantener a Dios en el primer lugar, lejos de nosotros, no en medio de nuestra vida. Estamos olvidando cualquier respeto al nombre de Dios y las cosas de Dios. Hasta que las bromas en la televisión siempre están abusando al nombre de Dios como chiste, como nadie importante. Y muy pocos tienen tiempo a guardar el día del Señor. Aunque no podamos asistir en misa hoy, más que por live stream, todavía es el día del Señor y tenemos que guardar este día para Él y mantener tiempo para pasar este día con tranquilidad con Dios. No con swap meets y mercados y todas las demás cosas. Ya lo sé que no hay swap meets ahorita, pero muchas veces estamos preocupados con todas las cosas menos que con Dios. Porque cuando no estamos manteniendo a Dios en el primer lugar, tratando con respeto y guardando tiempo para Él, no podemos mantener nuestras relaciones con los demás tampoco. Hoy, Cristo está invitándonos a amarlo, invitándonos a amarlo cuando estamos cumpliendo sus mandamientos. No solamente que Dios nos ama, nuestra vocación es para amar a Él. Y para amar a Cristo es para cumplir sus mandamientos. Juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí hay de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Unidos a Cristo, que intercede siempre por nosotros, elevemos, hermanos y hermanas, nuestras súplicas al Padre.
por la iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, le conceda ser con firmeza y valentía testimonio preservante de su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos, que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un día su resurrección con los ángeles y los santos en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que solamente pueden asistir a la misa por internet, por todos los que están buscando en este tiempo de la epidemia la presencia de Cristo y su victoria, roguemos al Señor. Por los que tienen miedo en medio de esta pandemia, que en lugar de miedo está encontrando esperanza por Jesús, roguemos al Señor. Por los que están trabajando para nuestro bienestar, los doctores y enfermeras, los trabajadores en hospitales, los que están luchando en las emergencias para atendernos, por los que están trabajando en mercados y lugares para darnos comida, los que están llevando cosas a nuestras casas, está ayudándonos en muchas maneras, roguemos al Señor. Por todos los alumnos que están graduando, cumpliendo sus estudios este tiempo, que aunque no hay graduaciones normales, está todavía disfrutando el tiempo y está preparando por su futuro, sus futuros, roguemos al Señor. Ahora ofrezcamos nuestras intenciones en silencio. Por todos los demás, roguemos al Señor. Dios nuestro, que nos has reunido en Cristo muerto por nuestro pecado y resucitando para nuestra justificación, escucha nuestra oración y infúndenos tu espíritu de verdad para que, llenos de su sabiduría, sepamos siempre dar razón a nuestra esperanza por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esta ofrenda, para que, purificados por tu bondad, nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado. Pero los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimido nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desbordará de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la fusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
lección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a su recomendación, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan por las redes sociales a que se unan a nosotros en la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiera recibido, os abrazo y me uno a ti de todo corazón. Señor, no permitas que me aparte de mí. Amén. Envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu de amor, manda tu luz y haznos un pueblo de fe y esperanza. Envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Dulce brisa, santo don y protector, renueva la tierra con paz y justicia. Envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. Oremos. Dios todopoderoso eterno, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual. Infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este elemento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay algunos anuncios. El horario de las misas sigue como normal en los domingos y de confesiones en sábados. Información está en este lugar de Facebook y el lugar de el sitio de nuestra parroquia internet. Vamos a dar honor especial a todos los que está graduando a las misas en el primer domingo de junio. Estamos pidiendo que si hay alumnos que conocen, que están en el proceso de graduación, manden su nombre y su escuela y vamos a incluir en esta misa en el fin de semana del 7 de junio. El padre Bill Krekelberg va a celebrar su aniversario de 50 años como sacerdote en este mes. Queremos recibir notas y cartas de parte de nuestros parroquianos para expresar su gratitud y felicidades
en este día a Padre Bill. Por favor, manda su correo por postal y por correo electrónico a la parroquia. Hay detalles, están en el boletín. También este mes nuestro párroco está celebrando su aniversario de 45 años como sacerdote. Notas y cartas y mensajes también pueden mandar a la oficina. Estamos en el proceso de poner en contacto con todas las familias de la parroquia por teléfono durante estos meses. Queremos revisar la información que tenemos y escuchar cómo está siguiendo en estos días. Ojalá que ustedes puedan contestar estos llamados y ayudarnos a mantener contacto con ustedes. Esta campana de servicios pastorales todavía está siguiendo. Nuestra parroquia todavía está casi 30,000 que están faltando de nuestra meta. Por favor, mantenga contacto con esta parroquia por internet y por Facebook y recibir el boletín de la parroquia que podamos mandar a su correo electrónico. Ahora rezamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos y suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno por el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan por siempre. Amén. En el nombre del Señor podamos ir en paz. Ahora nuestra oración a la Santísima Virgen de Guadalupe en medio de esta epidemia. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, obtenga para nosotros, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y de prueba, enséñanos a todos en su iglesia a amarnos unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refugiarnos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 de tu divina.
una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y del humano al mundo de la gracia y de lo eterno. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia.